gracias por estar con nosotros en este almuerzo del grupo Corripio, el almuerzo semanal que estamos transmitiendo en vivo por Canal 39, además por nuestros medios digitales del día.com.do, hoy.com.do, elnacional.com.do, por Telesistema y Teleantilla, sus plataformas digitales. Tenemos con nosotros al ministro de Recursos de Medio Ambiente y Recursos Naturales, don Miguel Seara Jaco. Decíamos ahora al inicio, medio serio, medio broma, que don Miguel Seara Jaco es local aquí en el Grupo Corripio, siempre fue un gran colaborador de los medios del Grupo Corripio. El ministro le acompaña el viceministro de Suelos y Agua, René Mateo, el viceministro de Recursos Forestales, José Díaz González, Milagro de Camps, viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, Katia Gutiérrez, directora de Comunicaciones, Luis Rosario, que también anda por aquí acompañando al ministro, y a Ramón Reyes, viceministro de Recursos Forestales, Costero Marino. Y llegó Federico Franco. Y don Federico Franco, de Áreas Protegidas, viceministro de Áreas Protegidas. Le agradecemos al señor ministro que haya venido con el staff de viceministerial del Ministerio de Recursos Naturales. Cada viceministerio, un mundo. Y le decía también al ministro al principio que este grupo siente una gran fascinación por el tema medioambiental como grupo. Así que para nosotros es un honor doblemente tener a Miguel Seara. La dinámica en este almuerzo es, primero, usted tendrá unos minutos, 10 minutos, para darnos una panorámica de cómo va el ministerio, sus iniciativas, y luego iniciamos una jornada de preguntas y respuestas. Posteriormente tomamos una pausa, almorzamos, y en el almuerzo, para que hagan la digestión, tenemos una segunda ronda de preguntas y respuestas. Así que le pasamos la palabra al ministro, don Miguel Seara Jaco. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo siempre estaba muy vinculado a este medio. Ahora estamos hablando de bienvenido, un gran amigo desde muchos años. Así que para mí es un placer y, por supuesto, Monegro. La diferencia es que yo soy un poco más liberal que Monegro, pero bueno. Un poco no, ¿eh? Mucho más. Bueno. Pero bueno, como yo soy democrático, es un honor tenerte como amigo. Y como yo soy de la derecha progresista. Bueno, mire, yo podría decir que el tema ambiental está atravesado por tres grandes ejes de situaciones internacionales y nacionales. El primer eje tiene que ver con el proceso de cambio climático que estamos viviendo. Nosotros no somos responsables de ese proceso, apenas aportamos el 0.08% de los gases de efecto invernadero, así que no tenemos prácticamente ninguna responsabilidad. Sin embargo, somos uno de los países más vulnerables del mundo. Nuestra condición de insularidad y nuestra ubicación geográfica determina en gran medida un alto nivel de vulnerabilidad. Estamos en la trayectoria de los huracanes, estamos inclusive sobre unas fallas tectónicas importantes, somos entre los primeros 10, 15 países más vulnerables del mundo y compartimos la isla con un país que está entre los primeros más vulnerables y es uno de los más pobres del mundo. Entonces, eso hace que nuestra situación de vulnerabilidad sea creciente. El otro factor que yo podría mencionar es el modelo de reproducción que hemos seguido en la República Dominicana. ¿Cómo se reproduce esta sociedad? Y esta sociedad se reproduce desde un punto de vista económico, social, institucional, bajo modelos que han sido en el largo plazo grandes depredadores de los recursos naturales y del medio ambiente. Hemos tenido una práctica de producir, quizás pensando que nuestros recursos naturales son ilimitados.
y eso realmente no se corresponde con la realidad. Y finalmente, ese modelo enfrentaba una barrera, que era la barrera del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero al tener tanta fuerza, digamos, institucional en las leyes, este ministerio poco a poco fue de un modo u otro debilitándose. Yo no puedo decir que fue una política deliberada, fue un resultado que se dio de un modelo, por un lado depredador, un modelo económico, político e institucional depredador de los recursos naturales, que le puso freno, y la forma de ponerle freno a un ministerio era debilitarlo institucionalmente. Y eso fue un largo proceso de muchos años que hay que reempezar a revertir. Yo creo que hoy estamos conscientes de que el tema del cambio climático no es un problema de opción, no es una posibilidad, es una realidad y tenemos que enfrentarlo. Y tenemos que salir de este marasmo en que estamos metidos con relación al tema ambiental y climático. El otro elemento importante también es que tenemos que empezar a producir de una manera diferente. La huella ecológica del modelo que seguimos en el país de producción, consumo y destino final de los recursos que consumimos, los residuos, si nosotros seguimos con ese modelo, hoy día prácticamente necesitamos dos repúblicas dominicanas, dos veces los 48.000 kilómetros cuadrados que tenemos, un poquito más de dos veces. Entonces, realmente eso no es sostenible y eso implica que nos estamos consumiendo el capital natural, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar todo esto? Bueno, nosotros hemos fijado toda una línea de acción en donde el primer punto es hacer un esfuerzo para convertir la sostenibilidad en cultura. Esto es un elemento sumamente importante. Así como una vez nosotros aprendimos que a ponernos el cinturón de seguridad, o sea, el policía empezó a estar por dentro. Cuando aprendimos como sociedad que teníamos que usar el cinturón de seguridad, y los que son más viejitos aquí, que había que dejar de fumar. Y esa fue una transición sumamente difícil para la generación que nos tocó dejar de fumar. Bueno, asimismo hoy día tenemos que aprender que tenemos que convivir con el medio ambiente y hay que crearlo como cultura, es decir, que un policía, que la comprensión del problema, que el manejo de la basura, de los residuos sólidos, la protección de nuestros bosques, de nuestros ríos, saber manejar los residuos sólidos, en fin, que todo lo que tiene que ver con el tema ambiental debe ser una actitud cultural de comprensión del problema. Ahora, como no hay todavía, no tenemos internalizado eso, y yo creo que está un problema de generación, porque nosotros, muchos de las caras aquí, amigas, unos sabemos que crecimos en un ambiente en donde nos dijeron que los recursos naturales eran infinitos, y por lo tanto no aprendimos, no adquirimos esa costumbre, esa visión de nuestra niñez, al contrario, lo que aprendimos fue utilizar los recursos ilimitadamente. Ahora, la forma que tenemos actualmente para hacer cumplir las condiciones, o sea, proteger el medio ambiente, conservarlo, es los instrumentos legales, la ley. Y la ley tiene coerción, tiene mecanismos de castigo, ¿no? Y por lo tanto, hay que utilizar durante un periodo, una transición en donde los instrumentos que nos da la ley de coerción, de meter sanciones, ¿no? Hasta que aprendamos a convivir con la naturaleza de una manera armónica, ¿no? Y eso nos va a llevar a aprender a producir de una manera diferente. Hay que aprender a buscar soluciones basadas en la naturaleza. Esto es un elemento importante, tener esa concepción internalizada. Hay que proteger el mar Caribe, nuestras costas. Esta isla vive, este país vive del turismo. Y si nosotros destruimos nuestras playas,
y destruimos el mar que nos circunda, bueno, nos vamos a quedar sin el atractivo de las playas. Hay que proteger las cuencas de los ríos, que es un elemento importante. Nuestros ríos se están secando. Hay algunos empresarios que no entienden que no pueden manejar los ríos de la manera en que lo hacen, recogiendo la arena, tumbando árboles, etcétera. Eso tiene que ir variando en la sociedad dominicana. Tenemos que aprender a reforestar, tenemos que educar en el manejo de residuos sólidos, eso es un gran desafío. Tenemos que promover el reciclaje para garantizar el destino de esos residuos, desarrollar una capacidad de análisis para asumir el liderazgo intelectual del tema del cambio climático. El cambio climático, no existe una solución única. Cada país, por las circunstancias que vive, tendrá que adoptar políticas diferentes, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad creativa en el país de ir trazando la ruta. Sabemos los resultados que queremos, pero cómo llegar va a depender de la situación de cada uno de los países. Y tenemos que tener una capacidad de respuesta y análisis. Tenemos que proteger nuestras áreas protegidas, realmente conservarlas, titularlas, mejorar la eficiencia y transparencia en la permisología. En eso hemos sido un poco lentos, tenemos que ser mucho más efectivos en la sociedad. Impulsar la transversalización del cambio climático, eso implica, y del tema ambiental, eso implica que no solamente en la formulación esté el eje de sostenibilidad y ambiente, sino que también esté en la ejecución y en los criterios de evaluación de la propuesta. Hay que fortalecer el espíritu de cuerpo de la institución. En fin, estos son unos 17 elementos que podríamos, que nos sirven de guía, ¿no? Al final de cuentas, todo esto también requiere un ministerio con mucha fuerza, con mucha espíritu de cuerpo, con fortaleza institucional para poder garantizar estos cambios. Yo creo que con eso demasiado me fui. Sí. Miguel Ferrer. Ministro, ayúdeme a entender el paso suyo de un ministerio fundamentalmente económico a un ministerio medioambiental. No solo por lo que tiene que ver como constitución de su organización cerebral, sino con la distribución en la geografía nacional de los bienes a conservar, eso de que se refiere a los parques, las zonas vedadas, en fin. Como que yo lo veo lejos del mundo de un economista que está centrado en las estadísticas y en su caso que estaba sentado en el Palacio. Ayúdenme a entender eso. Y si está contento, dígalo también. Estoy muy contento. Realmente me agrada mucho su reto. Estoy convencido que es un aporte al país y me estoy reinventando. Yo me he reinventado muchas veces en la vida, de aprender, estudiar y conocer otras cosas, y lo estoy haciendo ahora. Es un desafío que lo acepto, me encanta, y yo siempre he estado muy comprometido con mi país, con, digamos, quizás como izquierdoso, no como el amigo aquí, pero que es de la derecha. Yo he sido un hombre muy comprometido. ¿Eh? Eso lo dices tú. No, y lo corroboro. Y lo corroboro. Para lo tanto. Pero bueno, siempre he estado muy comprometido con este tipo de proyectos. Y al principio, obviamente, ¿no? Fue un shock cuando el presidente me dijo. Pero todo transcurrió, la transformación ocurrió en una semana. Y ya, yo estoy montado en el caballo. Yo voy a aprovechar. No sé si me voy a caer, pero sigo montado. Voy a aprovechar la referencia a su condición de economista y además un economista social, para decirle, de ponerle algún apellido.
que ha trabajado mucho con el desarrollo humano, El ministerio, desde el Ministerio de Medio Ambiente, muchas veces se desconoce el impacto que tiene las políticas medioambientales en la economía de un país. Me gustaría esa visión economicista de la preservación del medio ambiente, el impacto económico que pueda tener. Bueno, sencillamente nos están comiendo el capital natural. Nos lo estamos comiendo. El hecho de que se requiera dos repúblicas dominicanas para mantener este patrón de consumo, eso no es sostenible. Porque eso se acaba. Entonces, el desafío es cómo aprendemos a producir, a convivir y con la naturaleza. Buscar soluciones basadas en naturaleza. Buscar soluciones basadas en la adaptación al cambio climático. Porque los problemas los tenemos, los acabamos de pasar ahora con el ciclón. Y lo que está ocurriendo es que la intensidad y frecuencia de los ciclones está aumentando. Entonces, yo creo que es un problema también de económico, porque a la larga si acabamos el capital natural, ¿qué nos va a quedar en el país? Entonces, es un desafío. Y hay números y hay gente. Porque al final de cuentas también estamos hablando de gente, que eso es sumamente importante. Entonces, ministro, no hay distancia entre la economía y el medio ambiente. Es otra dimensión del análisis económico. Yo estuve muy vinculado a lo que era la macroeconomía, pero ahora es cómo hacer una macro y una teoría del desarrollo que beneficiara a la gente. Y toda la parte que tiene que ver con desarrollo está vinculado al tema ambiental. Entonces hay una continuidad. Emilio. Miguel, la presa de Cola de la mina de oro realmente es un contenedor para evitar que haya un mayor nivel de contaminación. ¿Contó con el estudio adecuado lo mismo que el tema de la barcaza en la costa de Azor? Mira, yo voy a darle la oportunidad a los compañeros aquí presentes. Solamente con el tema de Azor. Yo traigo aquí lo que se permitió. Si me permite, lo voy claro, a leer. Por supuesto. Para que. ¿Dónde puso los otros juegos? Usted lo tenía, se le pueden haber caído del otro lado. Ah, caray. ¿Lo tenía en la mano? Están en este lado. Perdón. Sí. Mira lo que dice él. Dice. Voy a leer. Son tres párrafos. Cortésmente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales le comunica haber recibido y analizado el estudio de impacto ambiental de su proyecto Powership ASUA, específicamente sobre el componente de línea, específicamente, de línea de transmisión destinada a entregar la energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. O sea, lo único que se ha dado autorización es a la línea de transmisión. De acuerdo a lo indicado en la propuesta remitida por usted, se trata de una línea de transmisión de 138 vatios y de 1.2 kilómetros de longitud y cinco torres que se ubican en la siguiente coordenada. El Ministerio del Medio Ambiente, tomando en cuenta las dimensiones reducidas de este componente y el interés público de incrementar el servicio de energía a todas las actividades productivas y sociales, autoriza los trabajos de construcción e instalación de la línea de transmisión en las coordenadas y dimensiones indicadas. Perdón, se hace constar que se excluye de esta fase obras u operaciones constructivas dentro de los 60 metros de pleamar, las cuales solo pueden ser autorizadas por un decreto del Presidente de la República y aprobadas con posterioridad por este Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. O sea, lo único que se ha autorizado son las líneas de transmisión. O sea, está muy claro que la barcaza no tiene permiso. No tiene permiso. Eso es lo que es.
Yo se lo dejo. Vamos a sacarle copia. ¿A dónde va? ¿Cómo es? No sé si alguno del equipo quiere. Se autoriza la línea, pero no lo alcanza. ¿Esa línea para dónde iba? No, ¿de dónde venía? A ver. Porque no puede ser la línea. No, pero bueno. Sí, ¿tú tienes micrófono? Sí, sí. Ah, ok. Precisamente importante porque la primera declaración de la universidad era que la barcaza iba a ser instalada en el territorio. Póngala, el muelle de Puerto Viejo está totalmente excluido de las coordenadas de los manglares de Puerto Viejo, del servicio de la aeroportuaria. Pero obviamente, la vía de esta conexión es para conexión de generación de picos de emergencia que requerirán una autorización posterior del tipo de plataforma de generación que se puede instalar. Esa etapa todavía no hemos recibido absolutamente ninguna solicitud del equipo que va. Ahora, si estamos haciendo y trabajando en una etapa de transición energética hacia la energía sostenible, dígase solar y eólica, y nosotros hemos aprobado ya hasta ahora 10 parques solares que estiman alrededor de 623 megas aproximadamente. Sí. En el proceso de construcción de esos parques, debemos contar con generación temporal de ciclo corto, porque no podemos motivar empresas a que tengan que instalar plantas fijas de combustible si estamos promoviendo la energía sostenible. Esa transición solamente se logra con plantas temporales, con barcazas que se tienen. Obviamente, eso lleva una aprobación de costero y marino, en este caso, de gestión ambiental y de las áreas temáticas que impactan esa área. Esa solicitud todavía no se hace. María. Sí, mi pregunta va en torno a Cabo Rojo. El grupo Jaragua ha externado preocupación. Dijo que le mandó una carta porque ellos temen que una terminal de cruceros de Cabo Rojo acabe con los corales de la zona. ¿Qué dice medio ambiente al respecto? Costa de Marino. Saludos a todos. El proyecto de Cabo Rojo recién entró al ministerio en el día de ayer. El ministerio ahora mismo lo que nos toca es evaluar el proyecto. Tenemos entendido que mañana hay una vista pública en Pedernales con respecto a este proyecto, en el cual me imagino que todos los actores convergerán. En lo que toca a nosotros, el proyecto entró ayer y para empezar la evaluación. O sea que el proyecto fue anunciado sin que Medio Ambiente todavía no revisara si era factible o no realizar ese proyecto. Bueno, pero el proyecto no ha empezado. No, el proyecto bueno, no ha empezado. Anuncio, pero se anunció con bombos y platillos todo el proyecto que se va a hacer ahí. Yo pregunto si ese proyecto se anunció antes de que tuviera una licencia medioambiental. Tenemos que aclarar, no sé si quieres, que actualmente el muelle de Cabo Rojo es un muelle activo, industrial, o sea, no es un nuevo muelle que está haciendo, es una readecuación, inclusive de mucho menos impacto ambiental que lo que existe de la actividad actual. Está impactado ya el muelle. Existe, el muelle está ahí. Tiene 40 años. No es un nuevo muelle. Lo que puede haber un atraso. Que es una terminal de crucero, quizá impacta de forma diferente. Le pregunto por qué. Eso es lo que se está estudiando. Empezamos la evaluación en el día de hoy, porque entró ayer el proyecto. Pero, como bien dijo Federico, ahora mismo ese muelle donde se descargan materiales pesados. Ahí, clínica. Es decir, ya hay una posibilidad de que el proyecto se eche hacia atrás de encontrar cosas que son importantes para el país. Hay que esperar el estudio, que terminar el estudio. Hay que hacer el estudio. ¿Cuánto tiempo llevará el estudio ambiental de ese proyecto? Eso puede tomar como 6 meses, ¿no? Una parte de la pregunta de Emilio quedó sin contestar y es lo de la presa de cola.
de la Barrick. La misma Barrick nos informó que se empezaron los estudios de impacto ambiental del nuevo lugar previsto. Me gustaría que Medio Ambiente nos abundara un poquito cómo va ese proceso de estudio de impacto ambiental de ese nuevo lugar. Bueno, prácticamente, como usted acaba de decir, lo que se anunció por intención del presidente de la República, que ve positivo la expansión de la actividad de la Bámico, en realidad se está en el proceso inicial de hacer los estudios de impacto ambiental. Nosotros como Ministerio hemos establecido la política de que vamos a buscar la manera de que en los áreas de la extracción de materiales de las cuencas de los ríos sea detenida por tiempo y buscar alternativas para eso. De manera que todavía estamos en ese proceso, parecido a lo que acaban de explicar vosotros, viceministro, de que no tenemos todavía los estudios de impacto ambiental. Estamos en el proceso. Ministro, una de las cosas que se le critica mucho al Ministerio del Medio Ambiente es el tema de la permisología. Dos cosas se le critican: uno, lento; dos, corrupción. En esos dos aspectos, ¿qué se está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente para que lo que se pueda autorizar se autorice rápido y que lo que no se pueda autorizar no haya elementos de corrupción que haga que se autorice? Mira, en la medida que seamos más transparentes, eso te va a ayudar, te va a facilitar la velocidad y te va a eliminar, te va a reducir la corrupción. La corrupción siempre es un tema que depende de la... No es un tema que tú mecánicamente lo reduces, es un tema de voluntad de personas. Gente que dice, yo soy más inteligente que todo el mundo, puedo venir y cobrarte a ti unos cuartos, ¿no? Y actuar de esa manera. Lo que tenemos que garantizar, primero, que si lo agarramos, todo el peso de la ley le caiga arriba. Eso es lo primero. O sea, que esté consciente de que hay sanción. Y segundo, lo que estamos tratando es de resolver el problema de la velocidad de los procesos. Estamos hablando, inclusive esta mañana tenemos una reunión, de la necesidad de un diseño de un ingeniero industrial que nos ayude a diseñar el proceso. Con burocracia cero estamos dando algunos pasos de avance, pero debemos dar mucho más pasos hacia adelante para que sea transparente. Esto tiene que ser tan claro como que tú sepas dónde está tu documento y si tienes un problema o por qué está tardando, tú tengas la respuesta, tenga la gente acceso a esa información. Esa es la mejor forma de garantizar que las cosas caminen bien. Miguel Ferrer. Es tarea, ministro, de los ayuntamientos o del Ministerio del Medio Ambiente la utilización de terrenos de vocación agrícola para la construcción de multifamiliares, casas, viviendas, barrios. Es decir, proyectos inmobiliarios. Eso estará bajo el ordenamiento de la ley de ordenamiento territorial, que está próxima a salir y que va a regular el espacio habitable o no habitable de los municipios. Pero eso corresponde a la ley de ordenamiento territorial. El municipio tiene autonomía. Si el municipio no tiene un plan de expansión, de ordenamiento territorial, si no tiene donde define que tal área va a ser para tal propósito, tal otra para otro, y así sucesivamente. Si no tiene eso, entonces el Ministerio de Economía, me estoy saliendo de mi área ahora, va a intervenir con una serie de reglamentos de cuáles son las condiciones para que esa zona, X zona del municipio, pueda ser urbanizable o no. Mario. Sí, quería preguntarle.